Voy a humedecerle otro poquito, ¿bien? No se mueva, por favor. Quiero mostrarle el producto que pues le tengo que dar y pues que le voy a recomendar. Es este... Correcto. Mira el cuero cabelludo, ¿cierto? A ver. Hola chicos, hola chicas. Bueno, bienvenidos a otro video más de ASMR. Espero que el video de hoy les guste mucho, 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 mucho. Y recuerden seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, TikTok, Spotify e Instagram, que se las dejaré por aquí y ya. Así que comencemos con el video. Muy pero muy bien. Bueno, a ver, acérquese un poco. Déjeme reviso por este, lado. Bueno, pues por lo que acabo de ver, va a ser necesario poner un producto para mirar cómo funciona su cabeza con la caspa. Sí, o sea, para ver si reacciona, qué tan, si eso se le llama dermatitis seborreica. Y pues vamos a ver qué tanto, pues qué tanto nivel tiene, para que me haga entender, ¿sí? Exacto, muy bien. Bueno, déjeme anotar esto. Sí, estaba mirando el mensaje del otro paciente, no se preocupe. Listo. Correcto. Bueno, para eso voy a tener que usar este palito. Voy a usar un palito. Voy a mojar un poco su cabeza y voy a empezar a abrir partes por partes. ¿Te parece? Sí, esto es agüita, agüita normal. Bien, vamos a activar su cabecita y cómo se comporta su cuero cabelludo. Bien, a ver. Listo, muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a revisar. Voy a humedecerle otro poquito, ¿bien? No se mueva, por favor. Listo. Nuevamente por estos lados. Sí, correcto. Sí, qué pena cuando están los pelitos de afuera. Espero no le incomoden. Listo. Vamos a dejar que quede, pues que se seque un poco. Y por favor, usted me avisa cuando empiece a sentir alguna picazón o que le rasca un poco la cabeza. ¿Bien? Sí, vamos a ver en qué nivel está la dermatitis seborreica que tiene. Sí, eso. Más que todo se debe al cambio de clima. También se debe, pues, a la resequedad de la cabeza. Bien, muy bien. Vamos a esperar a que haga el efecto. Y, bueno, cuénteme. ¿Desde hace cuánto tiene caspa o, pues, esta dermatitis? Correcto, le pica mucho, ¿sí? De 1 a 10, ¿cuánto es la picazón que le da en la cabecita? Muy bien. Sí, correcto. Bueno, para esta parte necesito que por favor se me haga aquí adelantico. Si quiere, pondré un espejo para que pueda ir viendo las cosas que le haré. Bien, entonces, acérquese. Gracias. Muy bien, perfecto. Vamos a ver por los lados que le apliqué la agüita, cómo se comporta su cuero cabelludo.
Sí, eso es. Bueno. Bueno, quiero ver cómo se comporta su cuero cabelludo. Eso es por estos lados. Correcto. Muy bien. Eso. Bueno, voy a quitarme los guantecitos porque necesito hacer más pruebas. Bien. Voy a usar este guantecito negro para ver cómo sale, si sale muy blanco. Sí, exacto, estoy haciendo el ensayo de rascarle la cabeza, pues para revisar cómo sale el guante y ver qué tanta resequedad tiene. Bien. Bueno, sí, hay bastante caspa. Es verdad. Bueno, pero no hay problema. No se me preocupe que aquí vamos a ver que, pues, cómo le solucionamos. Bien. Listo. Permítame, yo escribo esto. Listo. Muy bien. Bueno, antes que nada, quiero primero saber qué tipo de piel tiene su cuero cabelludo. Así que para esto voy a necesitar una cintita. Sí, es que no tenía tijeras, perdón. Y vamos a abrir por este lado. Vamos a pegar un poquito. Eso. Vamos a ir por otro ladito. No se mueva, por favor. Eso. Y ya. Ahora vamos a retirar. Listo, muy bien. Déjeme reviso. Correcto. Bueno, pues aquí en estos lados me sale que su piel es grasa, pero quiero ver en la corona, pues que es más que todo la parte más grande. A ver. Seca. Tenemos una piel mixta en el cuero cabelludo. Bien. O sea, tiene partes aquí secas y otras partes un poco más grasositas. Sí, es por eso que el champú que usted usa no le sirve para nada. No, y al contrario, le reseca el cabello en las partes donde no debe resecarle, que es aquí seco. Y acá queda seco. Sí, por lo que es grasa. Exacto. Vamos a tener que usar un champú mixto para su cabecita. Un champú sin sal, porque la sal pues reseca mucho. Así que vamos a usar un champú sin sal. Bien, déjeme, le voy a revisar. Voy a aplicarle un pequeño tratamiento para revisar. Detalle. Su cuero cabelludo, bien. Eso es por este lado. Sí, huele súper rico, ¿cierto? Muy bien, a ver. Vamos a ver.
Permítame. Muy bien, perfecto, no pasa nada. Todo está en orden. Vamos a tomar apuntes de todo esto. Sí, claro que sí. Bueno, lo que voy a hacer ahora es para combatir su resequedad y su caspa, porque como veo, sí tiene bastante sequedad en el cuero cabelludo. Y aparte de eso, estoy notando que tiene tiene como algunas costras en la cabeza. Muy bien, este no es su color natural de cabello, ¿cierto que no? Por lo que vi aquí, se pigmentaron un poco, pero pues por eso le digo, nada que preocuparse. Lo que voy a hacer entonces será hacerle como un pequeño masaje capilar para combatir un poco toda la caspa, porque sí, la verdad hay bastante, bastante, y no queremos que pues siga con ese problema. En este momento le pica la cabeza, ¿cierto? Mire, si yo le hago acá, sí le rasca. Correcto. No queremos eso, así que permítame, voy a peinarlo un poco. Sí, para poder hacerle como ese masaje capilar y ayudarle a combatir la caspa. Claro que sí. Sí, 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 sí. A ver. Muy bien, a ver por este lado. Entonces, a empezar. Bueno, primero quiero mostrarle el producto que pues le tengo que dar y pues que le voy a recomendar. Es este shampoo que, sí, como puede ver, es tanto agüita hidratante como aceite para pues lubricar las partes secas, claro. Miren, no se mezcla para nada. Es perfecto pues para combatir tu resequedad. Sí, claro que sí, es muy interesante, ¿no? Es muy hipnótico el champú. Entonces vamos a usar un poco del champú, toca agitarlo un poco. De igual manera, cuando se agita, solo se le hace un poco de espuma y ya vuelve a separarse. Bien, voy a usar un poco. La verdad es que huele súper rico, me encanta. Bueno, vamos a poner un poco, espérame, voy a hacerlo con este guantecito. Sí, necesito ponerte un poco tu cabecita. Es como un champú, pero más bien como un tipo de gel, porque no necesitas de agua para quitártelo. Bien, ponemos un poco al otro lado. Correcto. Este lado. Muy, pero muy bien. Perfecto. Eso. Necesito que cuando tú lo hagas en la casa, te hagas como masajes, así con la yema de los dedos. Muy bien. Bueno, espérame, porque quiero ponerte otro poquito. Más que todos estos lados.
Sí, muy bien, a ver. Ya fue suficiente. Listo, ya solo pues nos quedaría y pues que lo compres. Yo te voy a dar la fórmula, ¿vale? Sí, claro que sí. Bueno, a ver, ahorita vamos a usar un poquito más, pero no te preocupes. Por ahora, solo necesito. Voy a usar este masajeador para esparcirlo mejor. Si tú no tienes uno, lo puedes hacer pues con tus dedos y ya, o con un cepillo. Vamos a hacerlo este lado. Mira, quiero que veas cómo se hace con los dedos y sería así, de esta manera. Sí, eso es. Muy bien. Ahora permíteme, voy a poner el otro guantecito para poder masajearte más rápido y mejor. Sí. Correcto. Huele súper rico tu cabello. Pero más que por el olor, tu salud. Bueno, quiero decirte que cuando vayas a hacer tu masaje capilar, pues en casa, con el producto que te digo, que pues es súper chévere, necesito que te jales un poquito el cabello hacia abajo. Eso ayudará a los folículos de tu cabeza. Tu cabello, cabello. Eso es. Muy, muy bien. Correcto. Perfecto. Vamos a regresar. Muy bien. Sí, sí se nota la disminución. Correcto. Bueno, vamos a aplicarte otro poquito más del producto y ya continuamos, ¿vale? Porque la verdad es que sí está funcionando. Así que otro poquito.
cubrir todas las partes de tu cabeza, de tu cuero cabelludo, ¿vale? Sí, que quede muy, muy bien en la raíz. Vamos a cerrarlo y ya continuamos. Esta vez. Bueno, voy a hacerlo ahora con la mano para que tú aprendas y lo puedas hacer pues en tu casa. Yema de los dedos. Sí, exacto. Con cuidadito, pero rápido a la vez, porque no queremos que pues, el producto se nos seque antes de que quede bien puesto en el cuero cabelludo, ¿cierto? A ver. Peinas todo hacia abajo. Eso, correcto. Vamos a jalar un poquito. Jalamos. Jalamos tu pelito. Jalamos tu pelo. Lo jalamos de a poquitos. Sí, no, que te arranques el pelo, ¿no? O sea, suavecito para que así active también pues los folículos. Sí, eso ayuda bastante. Eso. Ahora voy a peinarte un momento con una peinetita. Puede ser así delgadita. Vamos a peinar. Eso es. Peinar un poco. Vamos a peinar un poquito. Tenías un mechón. Listo. Correcto. Ahora vamos a revisarte nuevamente. Este lado. Correcto. A ver. Muy bien. A ver. Por este lado. Sí. A ver. Por este lado. Okay. Yeah, por este. Fantástico. Bueno, pues en resumen, si te sirvió bastante el producto que te digo que es súper bueno, te sirvió bastante. Sí. Y aparte de eso, pues se te calma un poco la caspa. Ya no tienes tanta como ahorita. Así que eso es un pues algo muy bueno, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que quiero ver. Voy a tener que quitarte algunas costritas porque si tienes varias, necesito desprendértelas para que, pues, el producto haga su efecto. Vale, así que no te me muevas, por favor. Te va a doler un poco, pero poquito. Listo, bien. Y la otra que tienes por acá. Listo, correcto. Si es que tienes. Hacer esta. Aquí está. Muy bien. Correcto. Bueno, por este lado todavía tienes bastante caspa. Este lado. Aquí está. Y aquí salió. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo aquí. Listo, no te me muevas. ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Te está doliendo mucho? ¿No, cierto? Pues voy a revisarte nuevamente. Voy a usar una lupita, pues para ver que no te queden carachas y volverte a aplicar el producto. Bien. Aquí no. Todo está bien. Estaba aquí. Vamos a ver de este lado. Bueno, pues lo que sí pude ver y notar es que todavía te falta un poquito de producto en esta parte, pues en, como en estas partes y por aquí abajo. Vale, así que vamos a ponerte un poquito del producto, del gel que te había dicho, y voy a enseñarte cómo se hace, pues, con los deditos. Bien, lo pones de a poquitos primero. Eso. Lo tienes que poner. Sí, correcto. Y en el cuero. Cabelludo. Bien, permíteme.
poner por acá. So, por estos laditos de acá. Masajear un poco, ¿vale? A ver. Te voy a hacer un pequeño masajito por esta, por toda esta área. A ver. Sí, muy bien. Muy bien, necesito que por favor te corras un poco. Sí, sí, puedes correrte para aquí. Eso, perfecto. Ahora sí. Te tienes que hacer más o menos como 30 minuticos el masaje diario. Diario por mentiras. Bueno, te lo voy a poner 3 veces por semana porque sé que es un poco difícil. 3 veces por semana que dure media o 40 horas. Digo, 40 minutos. Sí. Espérame. Bueno, te pasaré nuevamente la peineta para acomodarte el pelo, que no se te vea tan despeinado. Sí, 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 correcto. A ver. Voy a pasarte estos cotonetes limpios para ver. Muy bien. De hecho, esto es tan mágico que ni siquiera te va a desteñir el cabello. Sí, trata de no usar productos muy fuertes por ahora, porque pues con tu dermatitis va a ser un poquito complicado el tema. Necesitamos que te quede el pelito súper, súper bien. A ver, déjame, voy a ver. Correcto. Espera, déjame te reviso. Mira, aquí te quedaron algunas partes, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que eso sería todo por hoy, ¿vale?
te voy a acomodar el cabello. Bueno, recuerda jalarte el cabello hacia abajo todos los días. Eso sí tiene que ser diario. Diario, diario. Sí. ¿Tienes algún cepillo por ahí? ¿No? Bueno, no pasa nada. Voy a usar la peineta para acomodarte el pelo y ya dejarte en paz. Sí, no te preocupes. A ver. Muy bien, ya ahora sí ya te quedo, ¿vale? Y ya, eso sería todo. Entonces, ya sabes, te recomiendo mucho este producto, que es súper, súper bueno, como te había dicho. Aparte de eso, sí puedes conseguir un cepillito de estos, genial. Ya viste cómo te masajeó de genial ahorita. Y vamos a hacerte la fórmula. Listo, a ver. Sí, qué pena contigo. Correcto. A ver, espera. Ya sabes, 3 veces por semana con este producto. Con este producto especial de acá, ¿vale? Sí. Listo. Correcto. Y ya, eso sería todo. Que estés muy bien. Ya puedes pasar, pues, a recepción a comprar uno de estos productos. Y ya. No, claro que sí, no estás grave, o sea, solo tienes pues una dermatitis seborreica. Yo le pondría como nivel 5 porque tenías carachas, costras en la cabeza, pero no es nada preocupante, así, uy, Dios mío, me voy a morir, no. Simplemente es de tratarla a tiempo para que no te afecte otras áreas de tu cuerpo, ¿bien? Sí, claro que sí, muy bien. Listo, ahí ya lo firmé. Puedes ir a recepción a pedirlo. Y eso sería todo, ¿vale? Que estés bien. Hasta luego. Bueno, chicos y chicas, como saben, aquí está mi micrófono. Miren esto tan genial que me encontré. No van a creer dónde me lo encontré. Me lo encontré en un D1. De hecho, sí es muy peculiar que no se mezcle nunca. Y me encantó, me llamó mucho la atención. Dije, bueno, es súper relajante, miren. Y también quiero mostrarles mi outfit, que ya vieron. Que ya vieron hace poquito, pero bueno. Espero que se hayan logrado relajar mucho con este video, que les haya gustado, que se hayan relajado con el masaje capilar, que estuvo súper, súper bueno. Y eso sería todo. Lo siento si estoy mirando mucho esta parte, pero es que necesito saber si la cámara está enfocando. Y ya, mil gracias a todos por el apoyo, los amo mucho. Y nada, denle like al video y suscríbanse al canal. Y no olviden dejarme pues un comentario lindo, por favor. Y ya, los amo, los amo, los amo.